permite, estaremos poniendo un puente de madera carrozable para que estos moradores pues estén conectados, ¿no? Y puedan los niños, niñas, los señores y señoras trasladarse sin ningún inconveniente. Un puente de 4 metros donde van a pasar carros livianos, pesados, van a, el acceso peatonal. Ya he dispuesto, he dado los recursos, unos puentes de estos. Hemos hecho la gestión en algunas instituciones, especialmente en Palmera, para que nos obsequien, los donen los árboles para que nos salga un precio cómodo. Estos puentes tienen un precio de $2,800, donde ya le he dado todo el dinero al contratista para que inmediatamente me ha dicho hoy, ayer, facilité la cama baja, hoy vi que ya estaban transportando unos árboles y me ha dicho que en 8 días, Dios mediante, pues está en funcionamiento ese puente. No más de eso, le he dicho a la ciudadanía de los barrios Pedregal, San Martín, el puente del hospital, que si ese puente, según los técnicos, nos recomiendan que de una durabilidad de 8 años, voy a construirlos en estas áreas también, ¿no? Porque vemos que es importante el acceso al hospital, el acceso al barrio San Martín y el acceso al barrio Pedregal, que conecta también a los sectores Nuevo San Lorenzo, ¿no? Entonces, también recibimos ese día lunes a la comisión del Guadualito, PAN La Cadena, que también nos pedían la construcción de estos puentes, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros una limitación constitucional y legal que nos impide la ley. El área rural, especialmente en el tema vialidad, el tema puentes, no es competencia del municipio, ¿no? Es competencia de la prefectura, en este caso la prefectura de Esmeraldas, ¿no? Entonces, pero nosotros viendo hay veces que hay tanta necesidad en la población, tanta necesidad en nuestra provincia, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que esta gente también, si son buenos estos puentes, porque hemos contratado uno, nos garantiza, lo vamos a poner en la Chiquita y en Guadualito. Dos preguntas puntuales, señor alcalde. Primeramente, usted hablaba hace un rato sobre la construcción del puente sobre el río Nadalero, acá el problema que hay en este barrio. Justamente en ese barrio, el llamado Barrio Bonito, estos últimos días ha sido una serie de problemas y reclamos por parte de los moradores. De repente por ahí ha habido declaraciones que... Bueno, y queremos que usted nos aclare esta situación de este Barrio Bonito que ha ocurrido. Ya más de un año dicen los moradores y están en las mismas. Además, ¿qué ha ocurrido con la situación que hubo con la invasión de las piscinas de oxidación, señor alcalde? Bien, Hugo, muchas gracias. Así es. Un tema importante, ¿no? Hay veces, Hugo, la Municipalidad de San Lorenzo y justamente en la Asamblea Ciudadana que se hizo, el análisis de nuestro señor financiero con todos los panelistas y asambleístas de la Asamblea Cantonal, pues el municipio de San Lorenzo cuenta con un presupuesto para inversión de $250,000 anuales, ¿no? Cuando firmé el convenio por autorización del Consejo para el Barrio Bonito, había un compromiso del municipio de San Lorenzo de $405,000, que les voy a entregar una copia de ese convenio para que hablar con documentos y no hablar a veces como muchos amargados y amargadas que solo critican porque se hace y critican porque no se hace, ¿no? Y había un compromiso tripartito. Midubi, $600,000 para tema Ceras y Bordillo, municipio, $405,000. Y el barrio, que era conformado por 300 familias, le tocaba poner $100 a cada familia. Que en buena hora creo que los señores Midubi dieron su criterio, porque son los que nos dieron los recursos. Y del barrio, de los 300 personas, solo pusieron 4. De la Municipalidad de San Lorenzo, debíamos poner $400,000, que legalmente, por real disponibilidad económica, no constaba el municipio, no cuenta con esos recursos, porque me tocaría dejar de invertir en otras áreas, de no darle algún recurso a alguna parroquia, sino invertirlo exclusivamente, los $400,000 para ese fin, ¿no? De eso, Hugo y queridos sanlorenseños y sanlorenseñas, hubo un embargo de un carretero a San Javier, en la época del compañero Peter Pablo Vergara, un contrato con la empresa 5 de junio, que nunca le pagaron, y los señores con justa razón demandaron al municipio y nos embargaron $175,000 de la municipalidad. Eso hizo que los pocos recursos se hagan menos, ¿no? Luego, por pedido de algunos señores concejales, me alzan el sueldo al alcalde.
Yo ganaba $4,500, ahorita gano $6,000. Y públicamente les pido que más bien me bajen el sueldo a mí. Yo no necesito ganar $6,000, yo necesito ganar $4,500 para que esos recursos restantes sean invertidos en beneficio de la población de San Lorenzo. El alza de sueldo al alcalde a $6,000, el alza del sueldo a los concejales, que ahora son funcionarios públicos, debe pagarle décimo, debe pagarle vacaciones o pagarle ahorita el bono educativo, ellos son funcionarios públicos, en diciembre debe pagarle el bono que se paga en diciembre a todos los funcionarios y funcionarias municipales. Es un sueldo, representó $200,000 al año, ¿sí? Y para colmo, a veces, ciudadanos, concejales y concejalas invitan a la población a no pagar impuestos cuando la municipalidad y todos los municipios del país saben que los municipios estamos obligados.